Bienvenidos a BattleTricks. Y hoy vamos a jugar Alpha Strike, BattleTech, ¿vale? Como tenemos aquí a gente que ha venido a jugar. Hola, ¿vale? Hola, Román. Tenemos a Luis y tenemos al gurú de BattleTech, que es Dani. Hola. Dani, ¿qué jugamos hoy? Pues vamos a hacer una partida que he intentado yo desarrollar, en la cual va a haber varios objetivos un poco fuera de la norma. Los edificios van a tener unas funciones, va a haber que rescatar a un piloto capturado y va a haber cuatro lanzas en juego, dos de unos defensores y dos de unos atacantes. Davion, como siempre, o sea, los defensores de la esfera interior. Y Marik, que vamos a empezar a intentar atacar a esta gente, que se lo merece mucho. ¿O no? Pero... Y yo, que estoy un poco entre los dos. En realidad somos tres facciones. Los indecisos, no sabe, no contesta. Los que van a actuar a razón de lo que pase. Pues nada, yo creo que vamos con la partida y nos cuenta Dani cómo es la misión. Correcto. Pues en esta misión que vamos a jugar hoy, los avioneses van a defender la captura de un piloto que han conseguido, mientras que los grupos de Marik van a intentar rescatar a ese piloto, que se encuentra ahora mismo situado en este edificio de comando. Otros edificios importantes que va a haber en esta misión van a ser este edificio, que es el control de armas, que maneja, digamos, que las torretas que hay en estos dos puntos de la mesa, las cuales se van a activar cada turno disparando al mech que tengan más cercano. Otro edificio importante es el edificio de comunicaciones, que debe ser destruido en menos de tres turnos, puesto que al tercer turno, si sigue en pie, podrán venir una serie de... una lanza por lo menos de apoyo a los davionenses. De las dos lanzas que componen las fuerzas davionenses, una de las lanzas que estará en este edificio es básicamente reserva. Sus pilotos están descansando dentro del edificio y van a activarse en el turno tercero de la misión. Otra de las lanzas es una lanza de patrulla que ha sido colocada aleatoriamente en la mesa y se encargarán al principio de la defensa de la base. Las fuerzas Marik han desplegado en dos esquinas opuestas con una lanza en esa posición y otra lanza en esta otra esquina. Para esta misión, la misión principal, que es la del rescate del prisionero, la mecánica que tiene es que cuando lleguen los mechs para rescatar van a tener que colocarse en contacto con el edificio y hacer una tirada de un dado de 6. Un 1 es un fracaso absoluto, el prisionero lo van a sacrificar porque no quieren que sea rescatado, y una tirada de 5 o 6 con un mech conseguirá que lo rescaten. Cada mech, si en vez de se añaden más mechs al edificio en contacto con él, se añadirá un más uno a la tirada del dado. Cuantos más mechs haya, lógicamente, más posibilidades tendrán de rescatar al prisionero. Y tendrán que estar un turno parados, mientras que el Mech Warrior y alguna de las fuerzas que puedan acompañar bien apretaditos en la cabina ayudan al rescate. Al ser un ataque por sorpresa, en el primer turno la iniciativa la van a tener los atacantes y a partir del segundo turno ya será la tirada normal para la iniciativa. Vale, pues empezamos el turno, vamos a mover la lanza defensiva y vamos a moverla de forma aleatoria, puesto que todavía no sabemos nada del ataque. Vamos a empezar a mover el Orión, ¿vale? Tiro a ver lo que mueve y movería 8 pulgadas hacia adelante. Vale, voy a hacer su movimiento normal. Y lo vamos a dejar aquí. Un poquito despistado. Vamos a seguir con este de aquí, que también va a hacer el movimiento aleatorio, y este va a mover hacia atrás, por lo cual tengo que girar y muevo así.
Pues vamos ahora entonces con el Warhammer, a ver hacia dónde mueve. Tiro el dado de dispersión y me va a mover 8 pulgadas hacia adelante. Y se va a quedar aproximadamente aquí. Pues vamos a mover el Vulcan. Vamos a ver exactamente hacia dónde va. Tiro el dado. Iría hacia allá. Y voy a saltar 12. Vale, por lo cual puedo atravesar el edificio y acabar aproximadamente. Bueno, pues nada, vamos a empezar el movimiento para ver si rescatamos al prisionero. Va a empezar moviendo el Valkyria, mueve 10 pulgadas y puede saltar, pero en este caso no va nada más que a mover hacia adelante 10 pulgadas. Va a hacer lo mismo el Stinger. Y le van a seguir el Battlemaster y el Archer. Y estos mueven 8 y 8 respectivamente. Y se pondría aquí. Ok. Nuestra lanza de Marik vamos a ver, porque aquí hay muchos combatientes ya con los cuales podemos empezar a entrar en batalla. Entonces vamos a mover por lo primero al Marauder con su movimiento de 8 para ponerlo ya un poquito. Vamos a ponerle por aquí para que pueda ya verle el flanco a este de allí. El siguiente va a ser el Thunderbolt, que también mueve 8, y lo vamos a colocar por aquí, para llamar la atención de los defensores. El Shadowhawk, vamos a hacer que corra, bueno, no, vamos a moverle 10, porque la verdad que tiene un movimiento bastante amplio, y vamos a irle acercando los edificios que nos interesan, pero manteniendo ahora mismo en este turno la posibilidad de disparar. El último mech que nos queda, que es el Locust, al ser el más rápido y viendo un poco cómo está el despliegue, vamos a acercarle ya al edificio para intentar ir a rescatar al piloto lo antes posible. Su movimiento es de 18, con lo cual, 16, con lo cual en el sprint podemos moverle 24, que es una barbaridad. Y a lo mejor ya no me interesa tanto llegar tan lejos para que el pobre, que tiene muy pocos puntos, se quede a tiro. Entonces vamos a moverle hasta aquí en el sprint y vamos a dejarle para que pueda tener un acompañante y no sea él solo el que se lance a rescatar y tener menos posibilidades de la tirada de conseguir que el piloto salga vivo del edificio. Pues empezaría yo eligiendo los disparos, ¿vale? Vamos a contar también un poquito lo que son los colores, ¿vale? El verde que tenemos es el movimiento normal del mech, el azul es el salto y el amarillo es el sprint. Vamos entonces a declarar los disparos. Este mech de aquí va a disparar al Locust y este creo que puede ver a aquel de ahí también lo va a poder disparar. Perfectamente. Y asignamos también las torretas. La torreta va a disparar siempre al mes más cercano. En su caso va a ser este de aquí. Y con respecto a la otra torreta, pues ha hecho mediciones y cálculos. No vamos a poder realizar ningún tipo de disparo porque no hay nada en rango. Distancia extrema, ITM, se sale ya de la posibilidad. Bueno, pues después de una seria discusión dónde vamos a hacer los objetivos, o vamos, qué objetivos hemos declarado, he ganado y vamos a disparar con mi Battlemaster y con mi Archer a este señor que no sé quién es, no sé qué tipo de robot es, pero lo veo allí. Y vamos a intentar con el Valkyria disparar allí, al edificio. No sé si llega y hace algo, pero bueno, por disparar un... Vamos a intentar. Mi lanza lo tiene muy fácil. Estos tres van a disparar al único que ven y el Locust ha sprintado, con lo cual no puede disparar. Pues vamos a empezar disparando. Voy a empezar con el Thunderbolt, que la habilidad del piloto le da 4, por la distancia serían 2, más el TM que me pone el enemigo es 1, 7. Así que a 7, 4 y 3, 7, le hacemos 3 de daño. Vamos a poner para la parte de blindaje un dado blanco,
y en el caso de cuando ya empecemos a entrar dentro de lo que es la estructura interna, pasaremos a los dados rojos. El siguiente que va a disparar es el Marauder, a la misma dificultad, y impacta haciendo 4 puntos de daño. Vale. En distancia media. Este tiene 6 puntos de blindaje, por lo cual ya el blindaje ya es destruido. Hemos penetrado uno, así que tenemos que hacer un crítico. Penetramos. Vale, entonces vamos a tirar el crítico. Un 2. Me parece que eso es bueno. Básicamente acabamos de impactar en la parte de la munición que pueda tener, así que provoca una serie de estallidos internos, haciéndole con una bola de fuego. Y dejamos aquí sus restos, llame antes. Pero recordamos que va a poder disparar en la fase de su turno antes de ser eliminado. Pues te lo dejo por aquí, pero vemos, si no, desde el punto de vista del... Pero está más quemado que vamos. Disparo del héroe. Sí. Así que el disparo que tenía asociado el Shadowhawk a ese mismo, pues ya no hace falta hacerlo porque no tiene objetivo. Bueno, pues nada, empezamos los disparos al mech que está parado. Mi calculadora de tiro me dice que está a media distancia, esos 4, mi pilotaje son 4, serían 8, más 1 de su TMA serían 9, pero menos 4 por estar parado, es decir que le doy a 5. Y nada, disparamos a 5, van a disparar los dos, le da el primero y hace, perdona, ha sido el Battle Master y haría a media 3 puntos de daño. Y ahora va a disparar el Archer, igual, misma dificultad, y falla, vaya. Los misiles se desvían. Vamos también a calcular el tiro del Valkyrie, que puede hacer un tiro al edificio. Bueno, pues el Valkyrie va a disparar al edificio, estamos a media. Mi pilotaje es de 4, por estar a media serían 4, pero como es un edificio y está inmóvil, pues sería menos 4, es decir, a 4 más. Le da y le hace, pues da poquito, pero bueno, son 2 puntos de daño a media que le hacemos al edificio. Pues de 8 puntos que tiene, lo bajamos a 6. Pues vamos con el tiro del palmao, del muerto. Vale, pues sería lo mismo, ¿vale? Pongo un skill de 4, distancia 2, 6 y uno de tu TM es 7, 7. Pues a 7 es... Pues mira, te doy y te hago en distancia media 3 de daño. Muy bien, pues le quito 3 aquí al amigo. Pues el vindicato lo he declarado al locus. Vale, y entonces tienes skill 4, la 2 de distancia 6, una de cobertura que te da la vallita 7 y lo que tú me pongas, 3. Pues vamos entonces a 10. Venga. Pues un 6, maravilloso. Y vamos con la torreta. La torreta tiene skill 6, ¿vale? Y distancia de 2, 8. Y el TMM que me pongas. Pues 1. Pues entonces a 9 o más. ¡Oye! Pues como ese. Pues esto, las torretas solo hacen un punto de daño. Hemos decidido que solo hacían un punto. Así que aquí le quitamos 1 al Marauder. Dejándole en 2, 3, 4, 5, 6. Nada, nada se supera eso. 2 tiros más y ya está. Pues el medidor de cálculo ha sido despedido, ¿vale? Le hemos echado directamente a tomar viento, porque directamente se ha equivocado en las mediciones, ¿vale? Sí es cierto que le podemos dar al Battle Master, ¿vale? Pero le vamos a dar con 9 o más. Vamos a ver cuánto. Pues le damos con un 10, pues otro punto de daño. Las torretas están muy efectivas. Sí, sí. A diferencia de Lorien. Este nuevo calculador. Este lo ha hecho bien. Mejor, este ha salido bien. Este se tiene que no lo echen. En este siguiente turno ya pasamos al turno 2. En el siguiente turno se activarían ya los mechs que estaban ahí en el cuartel, porque ya han recibido el aviso de que hay enemigos a la vista, así que dejen ya de tomar café y se pongan a correr. Y vamos a hacer la tirada de iniciativa, porque ahora sí que ya aquí depende del dado. Tiramos iniciativa y yo saco un 5. Venga, yo voy a tirar y voy a sacar un 8. Y tiran los defensas con un 8 también.
como hemos empatado, Román, que ha sacado menos tirada, va a ser el primero en mover y el último en disparar. Y nosotros, Rafa, yo te pongo un 5. Y tú, yo te pongo un 9. Muy bien, pues el siguiente entonces en mover voy a ser yo. Y cero yo el movimiento. Eso es. Va a empezar moviendo el Valkyria. Va a irse hacia el edificio con un poquito de protección. Y va a mover normal. Su movimiento de 10. Y le va a seguir el Stinger. Y va a hacer lo mismo. Va a ver si se pueden proteger aquí un poquito. Vamos a protegerles aquí un poquito, que llegan luego esos. Y estos van a avanzar. Mi Archer y mi Battlemaster van a avanzar. Y estos mueven 8. Y van a seguir castigando al pobre Panther, ¿no? Panther, que ya a poco que le entren cosas, le entran en el. Sí, de hecho, vamos a intentar disparar a los dos. Aguantando el tiro de las torretas, pero bueno. Este, recordemos que lleva 7. Mi lanza va a hacer movimientos normales para ir acercando a estos, a ver si llaman la atención y la desvían del Locust. Este se va a poner aquí con esto que le queda. El Marauder con sus 8 de movimiento lo vamos a intentar pegar un poquito en la esquinilla aquí. Y mi Shadowhawk, vamos a saltar para ir acercándolo también, que pueda apoyar en el rescate. Lo que pasa es que tiene un salto de 6 y creo que me compensa casi más sprintar, que serían 10 de movimiento más la mitad, 15, para que llegue cuanto antes, porque el Locust va a necesitar su apoyo. Y lo mismo lo vamos a poner directamente donde estaba este. Y el último movimiento va a ser el Locust, que con su vuelo un movimiento normal lo vamos a poner aquí en contacto con el edificio para ir empezando a sacar a los rescatadores, básicamente. Pues vamos a mover el Warhammer. Y el Warhammer puede mover 8. Vamos a hacer que gire y mueva 8 hacia delante. Y se queda aproximadamente aquí. Vale. Vale, vamos a mover el otro. El otro va a hacer un salto. Vale, el Vindicator de 8 y se va a quedar aquí. También están protegiéndose del culete con el edificio, por si acaso. Y este también va a mover sus 12. Vale, iría hasta aquí aproximadamente. También salto. Bueno, pues el Archer va a disparar al Panzer, pobrecico, que está ahí. El Panzer solo ya tiene. Ese 3 es meramente decorativo, porque ya hemos superado todo el blindaje del Mech, por lo cual ya a partir de ahí todo impactos internos. Bueno, pues se va a llevar un disparo del Archer. Venga. Y este se va a llevar un disparito del Battlemaster. Vale. Mi Valkyria y Stinger van a disparar de momento al edificio, van a seguir disparando al edificio. Aunque no lo van a derribar y va a poder venir la siguiente oleada. Vale, queda un turnito. Mi lanza lo tiene también bastante claro. Está bueno tener que pensar mucho. Marauder y Thunderbolt disparan al Vindicator. El Shadowhawk no puede disparar porque es sprintado. Y ahora en la fase de disparo del Locust lo que va a hacer es la tirada para intentar el rescate del piloto. Recordemos, en uno es fallo automático, 5 o 6 lo saca y el resto de las tiradas es seguir buscando. Pues mi asignación de disparos va a ser el Vulcan a tu Locust, el Vindicator al otro que está ahí escondido detrás de la muralla y el Warhammer le va a meter a tu Battlemaster, a ver qué tal. A mi Battlemaster, vale. Y asignamos los disparos de las torretas, la torreta número 1 al Thunderbolt. Y la torreta número 2 con el nuevo controlador de medidas al Battlemaster. Vamos a disparar en primer lugar con el Vulcan, ¿vale? Yo le pongo un skill de 4, he saltado 5, estoy en distancia media porque estoy más de 6 pulgadas, serían 7. Y tú me pones 3, ¿no? 10 en total. Sí. Pues un 4, por lo cual no te doy. No. ¡Pium! Le he dado al piloto, así que no lo busques.
Bueno, pues vamos a disparar entonces con el Vindicator. El Vindicator tiene skill 4, a rango medio 2. Como tienes cobertura 1 más 3, serían 7. Y lo que me pongas tú. El Shadow te pone un par. Vale, pues. Con un 9. Y pega el Warhammer. Con su skill también de 4, estoy a media distancia, serían 6. No hay ningún tipo de cobertura, lo que tú me pongas. Pues a 7. Pues un 6. Pues el disparo ha sido un poco triste, la verdad. Los davionenses no parece que... No, es que vienen del café, entonces... Pues vamos con la torreta número 1, que iría a, con su skill de 6, distancia media 2-8 y lo que tú me pongas. Uno del... Pues a 9. Pues mira, un punto. Madre mía, para las torretas, ¿eh? Esto sale en medio. Pues esto lo ponemos aquí. Le quedan... 3. Y la segunda torreta al Battle Master, pues lo mismo. Vale, vamos a ese 9. Pues este es un 5. ¿Vale? La verdad que ha sido un poquito... Se lo permitimos porque la primera vio. El Thunderbolt. 4 de su skill. 2 de distancia. 1 del TM y 1 del salto. Así que a 8. Un 3. Pues pase que no. Y básicamente es lo mismo para el Marauder. Porque tiene igual de habilidad, distancia, etcétera. Y este hace 7, así que tampoco. No ha tenido la misma eso de volar en la primera vez. Bueno, pues nada, va a disparar el Battle Master. Habíamos declarado disparo contra... Es que no sé qué modelo es, contra Hatchman. Estamos a distancia media, en principio no hay cobertura y está parado, así que a 5 más. Le da, joder, justo. Sí, Le da y hace 3 a media. 3 puntitos de daño a media. Y el Archer va a disparar al Panther, que habíamos declarado disparar al Panther. Está parado. Bueno, los cálculos son a 5 más también. Y este también le vuelve a dar. Con lo cual son internos. Vale, tiene 3 puntos de internos. O sea, por lo cual yo creo que el Panther se va a dormir. Se va. Se hace 3 puntos de daño, así que a medias, así que... Uno menos. Bueno, pues lo he volado, le he tumbado ya, le vamos a poner un poquito de humo. Le hemos hecho 3 puntos de daño, con lo cual está destruido. Le ponemos un dado rojo, pero se lo volvemos a quitar. Y se puede retirar. Y se puede retirar porque el tío que pilota ese robot. Efectivamente, dejamos ahí el incendio. Bueno, pues van a disparar tanto el Valpiria como el Stinger al edificio. Y bueno, haciendo los cálculos, salvo como el edificio es un edificio grande, es voluminoso y parado. Salvo un doble 1, le impacto. El primer impacto le hace 2 de daño y el segundo impacto le hace 1 de daño. Pues 3 menos. Pues se le quedaría en 3 el edificio. Empieza a arder un poquito. Venga, vamos, que me gusta poner incendio. Vamos, empieza a arder. ¡Es un pirómano! Y lo mejor para el final, lo que me define la misión, porque esto es victoria o no victoria. Según vayamos viendo esto, el Locus va a tirar a ver si sus. Si consiguen rescatar al piloto. Así que en un dadito sacamos un 4. Eso significa que no ha conseguido, siguen luchando dentro del edificio para el rescate. Así que durante ese siguiente turno va a tener que estar ahí parado. Turno 3. Pasamos el dadito este de turno. Eso significa que las fuerzas que estaban aquí paradas tomando café en el edificio de Headquarters ya van a empezar a poder mover. ¿Me vais a dejar jugar ya de una vez? Sí, pues recordamos que uno más. Y recordamos que Paul ya se ha ido a su casa porque no tiene noche. Si hay uno que dice yo, mejor no bajo. A mí ponme otro. Entonces vamos a hacer las tiradas de iniciativa. Venga, vamos a empezar. Yo abro con un 3. ¿Hay quien vaya el último? Empiezo con un 10. Muy bien, por lo menos quedó pues Mari. Yo tiro con un 7. Bueno, yo voy a tirar con un dado para ganarle a Dani.
¿Ese no? Así que tira otro, venga. Me ha hecho falta dorados, ¿eh? Bueno, eso ya es tan fácil a Dani. En mi lanza, en principio, tampoco sabrían que los mechs del enemigo se van a activar. Lo digo porque tengo delante un Awesom que da mucho miedo. Así que, bueno, vamos a mover. Porque queremos seguir disparando aquí. Y vamos a acercar un poquito también a nuestro Marauder. El Locus se queda lógicamente parado para intentar seguir apoyando al piloto. Y colocamos, creo que movía 10. Al Shadow delante para hacer un poco de escudo humano ante los disparos del Vulcan, si no recuerdo mal. Bueno, pues voy yo ahora con el Griffin, que me voy a mover 10 y me voy a poner más o menos aquí, básicamente para quedarme en la espalda de Dani y ver con cobertura al Locus. Con el Hatchetman voy a saltar hasta aquí, básicamente para que Román no me gane la espalda de una forma fácil. Y el Awesom pues va a mover 6, porque no le va a hacer falta más, pero va a ir a explicarle al Thunderbolt una cosa. Lo que es un CPP, ¿no? O 3. Vale, pues yo voy a moverle 8 al Vindicator, vale, que se va a quedar aquí. Lo voy a mover en salto, vale, para dificultar un poquito el movimiento, y lo voy a dejar aquí. Vale, este va a hacer muerte desde el cielo, tiene 12 movimientos en salto, por lo cual puede llegar bien. De sobra, por lo cual vamos a dejarle aquí. Lo va a hacer contra el Locus, ¿vale? Evidentemente que es el que está pegado ahí. A ver si antes de que baje alguien no hay robot, no hay mech. Y el Wahame pues se va a quedar aquí como un campeón. Pero aquí, escondido un poco en cobertura. Bueno, que este se viene aquí y este se viene a su lado. Vale, están en rango de movimiento. Bueno, que este se mueve sus 8 pulgadas hacia acá y se pone aquí, y este se mueve y se pone en cobertura para seguir pegándose contra mi amigo. Aunque me da más miedo la torreta, ¿eh? Mi lanza. El Thunderbolt ve la espalda de aquí, así que vamos a atacar a este por la espalda. El Marauder va a intercambiar de disparos con el Awesom. No, con el Awesom no va a intercambiar disparos. Bueno, por lo menos él le va a disparar, luego el Awesom que haga lo que quiera. El Shadowhawk no puede disparar a nadie porque está dándole la espalda al Vulcan. Y nuestro pobre Locus lo que va a hacer es comerse la caída de encima que le va a tocar. Pues a ver, como ya te decía Dani, el Awesom no va a intercambiar disparos con el Marauder, se los va a tirar al Thunderbolt. Bueno, yo intentaba confundirte. Ya lo sé, pero no. El Hatchetman pues va a disparar al Valkyrie, que es al que tiene más cerca. Y luego el Griffin va a disparar por la espalda al Shadowhawk que le tiene pillado. En su caso, perdón, el Warhammer le va a dar aquí al Archer, ¿vale? Lo intentará. Bueno, vamos a intentarlo. Va a apuntar. Pero vamos a apuntar por lo menos. El Vindicator le va a dar por detrás al tuyo que está ahí delante. Muy bien. Ese va a hacer muerte desde el cielo y ya. Y las torretas van al Thunderbolt y al Archer. Las efectivas torretas. Pues mi Valkyria y mi Stinger van a disparar por la espalda a este de aquí,
que le entro por la espalda. Este no, porque este va a disparar al edificio. El Battle Master y el Archer pues va a devolverle los disparos a su querido amigo. Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a intentar derribar el edificio, que no vengan, y dispara mi Battle Master, sí, mi Battle Master con un doble uno fallaría. No lo saca. Evidentemente el edificio son 3 de daño lo que hace. Queda derribado. Vamos a cambiar el edificio, ya sabes, el incendio ha seguido y se cae el edificio entero. Y seguimos con los disparos. Disparamos aquí al... No sé qué robot es ese. No, ese es el grifo. Vale, pues al grifo le va a disparar el Stinger. Estamos a distancia media. ¿Cuánto me pones? Te pongo 2 porque no he saltado. Pues, así que a 8. A 8. El Valkyria te da. Vale. Muy bien. Como da por la espalda, haces un punto más, a lo que hagas. ¿A media? Pues a medias haces 2. Pues 3 puntitos. Pues 3 puntitos que se comen, le quedan 2 de estructura. Y el Stinger dispara a lo mismo y no da. Pero no da. Pues 2 de estructura. Hombre, se les aprecia el esfuerzo y la traición de, bueno, muy conocida de Marik. Bueno, pues nada, disparo del Archer. ¿Cuánto me pones? Yo tengo 4, distancia media 4 son 8 y lo que me pongas. 1. Y cobertura otro. A 10 es, ¿no? Sí. Pues nada. Bueno, pues dispara el Archer. El Archer tiene un su habilidad 4, más 2 por distancia 6, más 1 por cobertura 7 y... Yo te pongo 1 de TDM. Uy, me pones 1 de TDM, 8. Pues con un 3 no te doy. Pues nada. Nada. Pues el Wahame te va a devolver el disparo. ¿Ves, Dani? Nada, esto pues, sí es, divol- esto sí es devolver el disparo. Yo creo que tiene pues el mismo, ¿no? Iríamos a... Pues yo te pongo un TMA de 1 igual. Pues, y la cobertura, pues a 8. Pues mira, tú se le das, ¿y cuánto haces? Y te hago 3 maravillosos puntos de daño. Oh, wow. Eso duele. Un poquito. Pues vamos a disparar con el Vindicator, que tengo skill 4, distancia media 2, 6. Tu TMM, que son 2, 8. Mi salto 9 y la cobertura 10. Vale, pues vamos entonces a 10 o más. Venga, ahí. Voy por la espalda si consigo el éxito, pero fallo de forma estrepitosa. Vale, y vamos con la muerte desde el cielo del Vulcan. Vale, el Vulcan tiene skill 4, ¿vale? Serían 4, 1 por la muerte desde el cielo. 5. 3 de mi TMM. 3 de tu TMM. 8. Pero... Y menos 4 porque está quietecico. Ese. Vale, pues a ver qué sale. Sale un Locus Acus. Pues, ¡Dios! ¡Qué maravilla! Al ser tan chiquitín y tener un edificio, parece que se ha chocado así, ¡pam!, contra las ventanas, resbala por la fachada y se lleva 3 puntitos. 3 puntitos de daño. Y me toca. Pues nada, decir que después de esto, este piloto va a ser degradado a cocinas. Es un fallo técnico, estaba todo calculado, pero bueno, es un fallo. Pues ahora, Dani, vamos a ver si superamos lo de Rafa. Seguro. Con un disparo por la espalda a distancia corta, que básicamente es 4 y 2, 6. Así que mira. Parece posible. ¿Con un dado, Dani, esta vez? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Uy, mira! ¡Dobles! Pues nada, te comes, creo que son 3 puntos. Y uno extra por la espalda. Y uno extra por la espalda. A ver. No, 3 puntos. 2 más 1. Muy bien, pues todavía le quedan 2 puntitos para sobrevivir. Así que el resistente Shadowhawk. Y bueno, ahora el hatchet a corta ha saltado, o sea que es 5. Y tu TMM de lo alquilí que es 2. Pues así es. Pues justo. Te comes 2 puntos de daño con el Valkyrie. ¿Cuánto le quedan? 1. Pues, aquí. Bueno, pues Dani, ahora el Awesome va a disparar al Thunderbolt. No le devuelve los disparos al Marauder. Si esto fueran clanes y hubiera un duelo de honor. Pero no.
Pero Mario no conoce el honor. Mario, Marik y honor no va junto. Está bien para el honor. Por lo tanto, yo tengo 4 y 2 de distancia 6 y 1 de tu DMM a 7. Muy bien. Pues un 4 por aquí. 4 y 2, 6, pues 13 PPs que se han ido a la basura. ¡Pim! Empieza el Thunder disparando por la espalda, que siempre da mucha alegría, y son sus 4, 2, 6... ¿Cuánto me pone? 1 por salto y 1 por tempo. Pues 8. 7, nada, ni por la espalda. El Marauder, vamos a disparar a la cosa grande, y vamos a disparar con 4 y 2, 6, y 1 en el TM, 7. Pues 4 y 4, 8. 4 puntitos en media distancia. Pues no me ha hecho mucha gracia, Dani. Por no devolver los disparos. Estás distraído con otro. Bueno, pues los OM se queda a la mitad después de este disparo. No, ya te digo, no me ha hecho mucha gracia. Las torres. Pues disparamos las torretas, aunque tenemos que haberlas disparado al final de la fase de nuestra. Tiro al Thunderbolt a 9. Pues nada, un 4. Thunderbolt esquivando disparos. Y le tiramos al otro. Este va a 10 porque te estás en cobertura. Por lo cual, mira, un 11. O sea, que yo que tenía que tener a las torretas, ¿eh? Otro puntito. Pues un puntico, ala. Venga, le queda uno, te chapa. Y ya que ha sobrevivido el Locus, cosa que nadie se puede creer, básicamente, vamos a intentar seguir rescatando al piloto. Y con este 5, nuestros valientes han conseguido rescatarle y montarlo, se van a ir al vehículo. De manera que ya en el siguiente turno lo que toca es intentar salir por la esquina que hemos desplegado para conseguir la victoria. Bueno, turno 4 y tiramos iniciativa, empiezo yo mismo con un 8. Muy bien, yo vamos a ver si consigo que mi compañero... ¡9! Está el turno Mari. Venga, yo... Nos ha jodido. Bueno, pues parece que voy a ir yo el último. No. A ver, Rafa, desempata. Shit. Venga, tiro. Espérate que se me ha escapado este. Un 7. Un 7. ¿Ves? Así se tira una muerte desde el cielo, Rafa. Muy bien. Pues nada, Rafa, Luis, tú y yo. Bueno, pues nada, como nos toca mover primero y luego nos pueden coger la espalda, lo que vamos a hacer es saltar. Este salta aquí. Por si acaso. Y este salta hasta aquí. Nos han salido saltarines los Marik. Vamos a marcarlo. Que han saltado. Y vamos a seguir moviendo y vamos a empezar moviendo el Battlemaster. Y el Battlemaster se va a venir hasta aquí. 8. Y el Archer se va a venir aquí para cubrir la espalda a su compañero, no vaya a ser que no la pillen. Qué táctico eres, Román. Y así nos libramos de la torre. Lo primero, el Locus con su carga de rescatado, vamos a salir de Najas y vamos a coger y mover de los 24 que puedo hacer con el sprint, vamos a moverle 9 hasta aquí y el resto del movimiento, que serían 13, el pulso, que lo tengo fatal, hasta acá y le damos la vuelta para no mostrar la retaguardia. El Shadowhawk para ayudar en la defensa mueve para ponerse aquí, muy con cobertura, aunque estos amigos saltan, el Vulcan salta, pero bueno, todo tiene un punto y no lo puedo hacer mucho. Este puede ir por aquí, lo vamos a poner así. Total, si le llega por la espalda, solo está para defender y se lleva sus puntos de daño. De los siguientes, los Mech Warriors no quieren morir
porque, no sé, es una cosa que no da mucha alegría. Así que se retira de las posibilidades de que aquí el oso le coja manía. O sea, que aparte de sin honor, cobarde. Equilibrado. Vaya compañero cobarde que me he echado. Sí, sí. Aquí lo que consiste esto es en huir y este se va a quedar aquí. Pero eso es huir hacia adelante, Dani. En cobertura. Sí, este es huir hacia adelante. Este ya, digamos que no le importa mucho lo que le pueda pasar. Bueno, pues va a ir el oso, que va directamente a ignorar tanto al Marauder como al Thunderbolt y va a mover 6 hacia adelante para poder tener línea de visión clara con el Locust, porque es que como al Locust no se le pare en este turno de disparo, se escapa en la siguiente fase de movimiento. Pues nada, básicamente con el Griffin yo me voy a poner tal que aquí para que no me veas, pero que yo sí que tenga línea de visión con el Locust, porque de nuevo se acaba de convertir en objetivo prioritario. Me da que le va a disparar mucha gente. Bueno, todos, o sea, vamos, yo te voy a hacer un focus fire, pero de manual. Bueno, y el Hatchetman se va a dar aquí la vuelta y le va a intentar atacar por la espalda al Archer, por aquello del que dirán. Va a usar el hacha por primera vez, ¿no? Sí, sí. Por algo la lleva. Para algo la lleva, aunque de momento haya sido de adorno, pero oye, le pilla por la espalda con un punto de blindaje, pues habrá que intentar jugársela. Pues vamos a mover. El Vindicator va a mover 8, ¿vale? Se va a quedar más o menos aquí, para poder disparar al Locust. Bueno, pues como estaba diciendo, el Vulcan con el piloto despedido, ya le han mandado el Burofax. A lo mejor consigue vencer a... Da igual, despedido. Michael se va a Ferimonas, pero bueno, vamos a darle una oportunidad más, ¿vale? Saltando, para también ver, claro, vamos a orientarlo así un poquito, ¿vale? Para que pueda ver al Locust y también disparar. Vale, y el Warhammer también va a mover, se gira, mueve 8 y se quedaría aquí aproximadamente, pero también vendrá el Locust, va a disparar desde su casa, pero bueno, las opciones existen. Bueno, pues declaro yo, ¿no? Que soy el primero. Y nada, vale, vamos a declarar. Lo que no sé es si disparar a este desde aquí o proteger un poco al Locust, al pobre. Vamos a disparar aquí, venga, no, aquí. Yo, una espalda, yo no te la... Es una espalda, siempre es bonita, nunca. Y por la espalda también vamos a disparar aquí, desde aquí arriba. Vamos a disparar por la espalda aquí, desde aquí abajo. Y este no ve a nadie, así que el otro, el Archer, lo dispara. Yo, mis disparos van a ser también bastante sencillos. Los únicos dos que pueden disparar, uno está mirando a Cuenca y el otro ha corrido, son el Thunder y el Marauder, que van a disparar a Oso. Pero o sea, que el Oso da miedo, no es para que te cebes con él. Pero están distraídos. Yo no sé qué le habrá dicho Marika a Rafa que haga, pero yo voy a disparar a todo al Locust. No sé, tu segundo jefe, ¿qué te ha dicho? Mi segundo jefe, aparte de despedir gente, lo que ha dicho es que también todo al Locust. Hay una, esto de unos sevils que van a salir así modo soborno. Pues las torretas. Aquella al Locust, por desesperación. Y esta no ve a nadie. No ve a nadie. Yo que yo sepa. Bueno, vería al Locust también a larga, muy larga distancia. Pero no llegaría a darle. No se llega. Al Locust sí, pero no llegaría a darle. Pues vamos con el Vindicator. No he saltado en nada, por lo cual es mi skill 4, distancia media 2, 6 y lo que tú me pongas. ¿Tres que te pongo? Pues a 9. Pues sí, casi. Vamos con el Vulcan, que tiene skill 4, este se ha saltado 5 y 3 8. Y la distancia 2. 10. Pues nada. El valiente piloto, el. Ese ya despedió pasión. Está con los pañales puestos. Y el Warhammer, que este lo toma un poquito más complicado. 4 y 2, 6 por la distancia. Y 3-9. No sé si
algo de cobertura. Y si quieres cobertura, tienes gente por en medio. Pues sumemos a 10. A 10. Venga, ¿qué se le da? Pues a 10 es... ¡Vamos! Vaya, vaya, vaya. Un 12 crítico. ¿Cuánto? Pues encima un crítico. Sí, porque cada pasado tres son tres puntos de daño. Si te hago tres de daño. Así que un crítico. Vamos y un a ver, crítico. Vamos a ver qué ha salido. Vamos a ver qué crítico sale. Un 11. Bueno, pues un 11. Le quedaría un crítico por sacar. Así hemos hecho engine hit, por lo cual tiro el segundo crítico. Calor y dale. Calor. Y un 10. Pues un 10 hace que no fire control. Así que, pues vaya, está. Fire control. Vamos, que te vas a ir calentito. Bueno, me queda un punto de vida. Mira, pues voy yo ahora con el Griffin, que básicamente es 4 de mi habilidad, 3 de tu TMM, 7, más 2 de la distancia, 9, más hemos mirado que tiene cobertura, pues a 10. Voy a tirar un dado, vamos a tirarlo con emoción. Venga, va. Venga. Qué emoción. Uy, con un 5. A ver, sopla este dado. ¡Gole! ¡Oh! ¡Explotó! ¡Reventado! ¡Oh, qué lástima! No ha sido la torreta. Era un intento. Ahora me cambio de facción porque la torreta no ha matado a nadie. El intento de huida ha fracasado. Piloto, rescatador, son destruidos. Ha fracasado la misión de Mari. Pues aquí termina la cosa. Las fuerzas Marik hacen retirada, habiendo perdido solamente un mech, pero habiendo perdido a la persona más importante que tocaba. Ya veremos cómo Jano se toma esta derrota. Y se acabó. Para el piloto que te falta, creo que Rafa tengo de sobra. Te va a recomendar un par de currículums. Total, creo que había un par que ya estaban contratados por Mike. Así que, pues nada, oye. Sí, porque vengan ya, por fin. Es que falló aposta, ¿no? Ese. Porque Rafa, tú esto de avión. Mentira, ¿eh? Tú estás forrado de dinero, Mari. Yo soy oso. Al final a Mari le ha salido por un pico, porque entre los sobornos, el locus y esas cosas, pues oye, la tesorería va a tener que dar explicaciones. Pero bueno, ha sido un intento. O sea, esto hubiera debido a acabarse con la torreta, ¿eh? Sí, yo estoy dispuesto a cambiar la partida al final y poner la torreta como último disparo. Con musiquita heroica, además. No, es que... Definitivamente, o sea, el MVP de las torretas, ¿eh? Sí, sí, prácticamente solo falla de un tiro, ¿eh? A la ancha la han cocido, sí. Pues nada, que este escenario es algo que se ha creado Dani y que la verdad es que... está divertido. Está muy divertido porque rompe un poco esa dinámica de dos dimensiones, de las misiones, de vamos a pegarnos más... Sí, y añadir, por ejemplo, que los edificios tengan una función, que por los turnos, si no cumples ciertas condiciones, pudieran pasar más cosas y no sea solamente... Sí, eso también me ha gustado, de revivir edificios. Sí. Porque la patrulla que además habíamos preparado de refuerzo era una patrulla muy especial, ¿no? Sí, sí, teníamos un montón de Urban Mechs que iban a llegar a darlo todo, como siempre, en sus posibilidades. Pero a Román no le gusta el Urban Mech, ha dicho, no, que no jueguen. Que por un lado mejor para los Urban Mechs. Pues nada, que esto es Alpha Strike, que a nosotros es un juego que nos gusta mucho, pues muy dinámico dentro del universo de Battletech. Dani prefiere el Classic, lo sabemos. ¿Un clásico? Todo un clásico del Renacimiento. Y nada, que si os gusta lo que hacemos, siempre podéis dejar comentarios, like, suscribiros. Y si queréis apoyar al canal de alguna manera, pues el Patreon siempre lo tenéis ahí. Así que nada, pues esperemos que dentro de poco otra vez Battletech en el canal. A ver qué nos comentamos. ¡Hasta luego!